Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Este video es más que nada un video de reflexión acerca de una cosa que me está pasando en los últimos días y para explicarle más algunos conceptos, ¿bien? En estos días he tenido problemas, no problemas, sino que he tenido un par de discusiones en caja de comentarios de algunos videos y después algunos foros. En algunos foros de debate, también en Facebook, cosas por el estilo, pero siempre relacionado con algunos videos de los que yo subo, ¿bien? Entonces, vamos a explicar un poquito, ¿bien? Cuando yo hago un video, ¿bien? Por más que mis videos básicamente se basan en ciencia y tecnología y algunos en videojuegos, pero siempre trato de darles un enfoque acerca de ciencia y tecnología, ¿bien? O sea, que es la parte de desarrollo y ese tipo de cosas. Mi área de conocimiento va un poquito más allá de lo que es la ciencia y tecnología, ¿bien? Estudié por mi cuenta, no de forma formal, sino de forma personal, un poco acerca de literatura, acerca de argumentación, ¿bien? Acerca del concepto de las falacias, la falacia básicamente es como una forma de desacreditar a otra persona o desacreditar un argumento o una serie de argumentos en base a algo falaz, a algo falso, ¿bien? Después yo acá abajo le voy a dejar un poco más de referencia acerca de eso, ¿bien? Yo me encontré con, ya de paso les voy a comentar más o menos con cuáles son las falacias más comunes de las que yo me encuentro, ¿bien? Las más comunes son dos. Una, la primera es la falacia de autoridad y la segunda es la falacia ad hominem, ¿bien? La primera falacia. Falacia de autoridad es darle la autoridad a una persona que no la merece, que no la reconoce básicamente, ¿bien? Entonces, por ejemplo, estamos debatiendo acerca de un auto, ¿no? Acerca de qué auto es mejor que otro. Entonces, yo digo que los Ferrari son mejores porque Maradona tiene un Ferrari y dice que son los mejores autos del mundo, ¿bien? Y eso es falacia de autoridad, porque... Maradona es un jugador de fútbol, como mucho lo que puedes saber es de fútbol, ¿bien? Entonces, si estamos hablando de autos, que no es la zona de confort o realmente el área de conocimiento de Maradona, nosotros estamos dando una autoridad por el hecho de que es Maradona, estamos dando una autoridad que no tiene, ¿bien? Entonces, un argumento que me pueda dar Maradona acerca de un auto tiene tanta validez como el tuyo o como el mío. No tiene más. No es una autoridad en la materia porque realmente no es su especialización. Ahora, si tú me dices que viene un ingeniero mecánico o algo por el estilo, y ahí capaz que sí te creo un poco más. Porque esa persona tiene un área de conocimiento más cercana a esa, ¿bien? La falacia de autoridad es esa, es darle una autoridad a una persona que no la tiene, ¿bien? O sea, elevar el argumento de una persona por la propia persona, ¿bien? Cuando no lo merece, ¿bien? Ya digo, la otra falacia es, que seamos, en el caso de lo contrario, sería la falacia ad hominem. La falacia ad hominem es al contrario, es como, por cierta característica de la persona, yo ya desacredito todo lo que él me diga, ¿bien? Entonces... En mi caso, por ejemplo, es gamer tenías que ser, o ¿qué vas a saber tú que si eres gamer? ¿Bien? Entonces, me estás desacreditando todo lo que yo puedo estar diciendo solo por el hecho de que a ti te molesta que yo sea gamer. O porque tú asumís que como yo soy un gamer, no tengo conocimiento más allá de eso. ¿Bien? Eso es una falacia ad hominem, es un ataque personal, básicamente. Es por una característica de esa persona... Tú estás desacreditando todo su argumento, ¿bien? Entonces, ok,
yo soy gamer. ¿Y eso qué tiene que ver? Que a mí me gusta jugar. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver? Eso no desacredita todos mis argumentos. Tampoco los ensalza. Tampoco porque sea gamer quiere decir que todo lo que yo diga está bien. Ahí es cuando entra la pariedad en el debate. ¿Bien? Cuando hay un debate, cuando hay una discusión, ¿bien? Dije discusión, no pelea. Cuando hay una discusión, ahí tiene que haber una igualdad entre los pares. ¿Bien? Entonces yo doy un argumento y tú tenés un contraargumento. Yo tengo que respetarte a ti y no a tus argumentos. ¿Bien? Ese es el primer detalle. Entonces, ¿por qué te respeto a ti y no a tus argumentos? ¿Bien? Si te respeto a ti, si yo respeto a la persona, no voy a agredirte. ¿Bien? No voy a caer en la falacia ad hominem o no voy a caer en insultos agraviosos a la persona. Porque estoy respetando a la persona. El problema se presenta cuando me dices que tengo que respetar tu opinión. Y no tengo que respetar tu opinión. Yo tengo que estar respetándote a ti y tengo que respetar que tú tengas una opinión. ¿Bien? Pero no tengo que respetar esa opinión. Porque aquí y acá estamos en una discusión, estamos en un debate. ¿Bien? Estamos estableciendo un debate. Yo tengo una opinión diferente a la tuya. ¿Bien? Entonces, y ahí también hay cosas diferentes. Ahí el problema es cuando pasa también cuando hay ciertas opiniones que no son tan opiniones, sino que más bien son como mandatos o cosas para estilo, ¿bien? Si yo te digo, ah, no, porque yo opino que hay que matar a todos los planchas o todos los rubios o azules, porque entonces tú tienes que respetar esa opinión. No, yo no tengo para nada que respetar esa opinión, porque es una opinión. A ver, es una opinión totalmente agresiva, totalmente bien. Entonces no tengo por qué respetar esa opinión. Yo tengo que tratar de expresarte respetándote a ti. Yo no te estoy no atacarte personalmente, no decirte que sos un idiota porque piensas de esa forma, bien. Si yo ahí te estaría atacando a ti personalmente, ahí no te estaría respetando. Yo te digo, sos un idiota por pensar de esa forma. ¿Bien? Ahora, si yo vengo y cuando tú me dices eso, yo me siento contigo, hablo y discuto, porque yo pienso que tú lo que tú me estás expresando está mal, no estoy respetando tu opinión, porque estoy queriendo imponer la mía, y al fin y al cabo una discusión es eso, es un intercambio de opiniones donde cada contendiente quiere imponer su opinión. ¿Bien? Y eso está perfecto, de hecho, yo. El problema es que el fin no justifica los medios, ¿bien? El problema es que yo quiero imponer mis argumentos, pero no recurrir a ataques, agravios o falacias para imponer esos argumentos, ¿bien? Si pasa eso, si yo estoy hablando contigo, estoy debatiendo, estoy presentando mis pruebas o mis argumentos y estoy contradiciéndote a ti, pero estoy haciendo una forma correcta, no estoy atacándote de ninguna forma, atacándote de forma personal, de ninguna forma, es una discusión válida, ¿bien? Yo estoy atacando tus argumentos, pero no te estoy atacando a ti personalmente, ¿bien? Eso es lo que pasa, ¿bien? Eso de... es como le digo, es como... Yo puedo argumentar y puedo estar en desacuerdo contigo, porque de hecho es perfecto, es perfectamente válido el desacuerdo, ¿bien? Yo conozco personas, muchas personas con las cuales he tenido muchas discusiones y las cuales no concuerdo con muchas opiniones de esas personas. Pero para mí, por el hecho de que esa persona tenga una opinión diferente a la que yo tengo, no la hace mejor ni peor persona. ¿Bien? Entonces yo respeto a la persona, pero no respeto sus ideas. ¿Bien? Y siempre que pueda voy a tratar de rebatirle esas ideas. ¿Bien? Muchas veces también el problema que pasa muchas veces es encontrar el momento correcto para rebatir eso. ¿Bien? Pero estamos hablando de comentarios en YouTube, entonces en los comentarios en YouTube
cuando al momento que tú me dejaste un comentario, tú empezaste el debate, ¿bien? O al momento que yo hice un video y subí ese video y lo compartí, yo comencé el debate. Y yo espero abajo, en los comentarios, va a continuar el debate. Mientras que ese debate vaya por cierta ley, mientras que no haya ataques personales y no haya ataques a la inteligencia de la persona, o no se recurra en utilizar falacias, ¿bien? O sea, en utilizar argumentos falaces, yo lo respeto, yo sigo la discusión, ¿bien? Por eso es que yo trato de... Está bien, tengo pocos videos y tengo pocos seguidores, pero yo trato de responder casi todos los comentarios, ¿bien? Pero cuando yo veo a una persona que me está intentando argumentar de una forma falaz, ¿bien? Yo a esa persona no le hago caso, porque yo sé que realmente esa persona es como decir, es como una pregunta retórica, ¿bien? Es como el concepto de una pregunta retórica, es una pregunta que no espera respuesta, ¿bien? Si tú me estás diciendo, sos un gamer y por eso tu argumento no me vale, no tiene sentido que yo te escuta, porque cualquier cosa que yo te diga no te va a valer, porque tú ya, al poner esa frase, ya me quitaste toda la respuesta posible. Entonces yo no te voy a responder, no tiene sentido que te responda, porque cualquier cosa que yo te diga, tú no, a ti no te va a resultar útil, porque tú no me estás respetando a mí. ¿Bien? No hay un respeto hacia mi persona, particularmente, al momento de que caes en ese tipo de insultos, este tipo de agravios. ¿Bien? Ese es el detalle, ¿bien? Y por eso también pasó, por ejemplo, con el video también, vamos a hacer una pared cerrando, con el video que yo le hice a Juan Gabriel Salas, y también muchas personas me preguntaron, yo hice un video particularmente, en tres videos, en tres partes, lo vi un par de veces y me di cuenta que se podía notar cierta agresión hacia la persona, entonces resubí el video de una forma mucho más sosegada, y rebatiendo con argumentos las cosas que él decía en su video. ¿Bien? Entonces, como yo le rebatí con argumentos y no fue un ataque personal, yo pienso que no se me puede decir nada. ¿Bien? Porque realmente yo les digo, le doy ejemplos y le doy la argumentación, pero como no estoy atacando a la persona, no hay un ataque hacia la persona, al fin y al cabo es eso. Es una serie de argumentación, o sea, es una argumentación lógica a ciertas cosas que a mí, con las cuales yo discrepo de esa persona. No es un ataque hacia la persona, sino hacia el contenido. ¿Bien? Entonces, cuando a mí me dices, tú me dices a mí, que yo no tengo autoridad para hablar de tal persona, o de tal otra persona, o de tal artista, no es tan así realmente. ¿Bien? Y eso más o menos parece redondeando un poco más también. Cuando estamos hablando de un artista en particular, estamos hablando de una persona pública, ¿bien? Entonces, que tiene su vida, un contenido público. Y yo lo que voy a hablar es de ese contenido público de esa persona, ¿bien? Si un artista sube una canción, yo puedo discutirte acerca de esa canción. No discutirte acerca de la persona. Yo no me voy a meter con la persona, ¿bien? Cuando yo hice el video acerca de Ventino, lo hice teniendo en cuenta que son un grupo de música que compartió un hecho artístico. ¿Bien? Que el hecho artístico en este caso particular es una canción. Entonces yo juzgo a la canción. ¿Bien? En este caso yo estoy juzgando el hecho artístico, que es la canción, y no estoy juzgando a las personas. ¿Bien? Yo no paso ese límite. Yo no paso el límite de decir, estas deben ser unas mongólicas o alguna cosa por el estilo. Ustedes si miran ese video, yo no paso nunca a ese límite. ¿Bien? Siempre estoy hablando de ellas como artistas. No me estoy refiriendo a ellas como personas, ni mucho menos. ¿Bien? Entonces, capaz que ellas son excelentes personas, o son muy malas personas. ¿Bien? A mí no me importa, no me interesa. Yo a ellas como personas las respeto, tanto si sean, ¿bien? Más allá de que su música pueda no gustarme. ¿Bien? Yo no voy, no es un ataque personal, no es un agravio hacia las personas, sino que es simplemente una crítica hacia el hecho artístico, que en este caso es la canción. ¿Bien? Y ahora sí, me voy, hasta luego.